En la situación conductor-productor, reconozco que hay un estrés especial de que yo en algún momento me quiero correr. Eso sí. La situación de estar al aire en un programa, sabiendo que la responsabilidad de lo que pasa es tuya, no te permite ni como conductor pedir, aunque tendría quien, porque en ese momento dejó de ser mía. No te permite ni pedir ni conducir bien. Yo siento eso, que es un gran límite estar pendiente de todo y no de lo único que tenés que estar pendiente, que es lo que se ve. Es lo que yo le pido a los que yo produzco. La cosa está muy concentrada en los proyectos que el Estado apoya. El Estado está monopolizando la producción de unitarios, porque si a un canal vos le decís, mirá, yo te voy a dar 3 para pasar gratis, es muy difícil para un gerente decir, che, me das 6 palos, 7 palos para hacer un unitario, si te dan 3. Y ocupa esto en la programación. Fíjate que no hay ningún unitario ya que no sea de los que vienen de la... que no tengan apoyo estatal, ni bueno ni malo. Yo no accedo a ese apoyo y en ese sentido este tercer proyecto no prosperó, pese a que para mí era muy interesante y tengo mi propia idea sobre, creo que quizás debieron apoyarlo en el sentido de que para mí era un programa muy bueno para los domingos a la noche, por ejemplo. Yo creo que se perdieron una opción, un drama, a mi juicio estaba bien, dije, nosotros quería hacerlo, no se dio, pero estoy más cerca, estoy como, ya estoy en el área, en algún momento cabecearé. A mí me parece que mi compromiso es aprovechar cada espacio que me dan para decir lo que pienso. Entre Poderes, en la radio de Haddad, en la radio de Cristóbal López, en la radio de Polky, en la radio que me toque laburar. Y mi único compromiso es que yo digo lo que se me canta el tuje, desde que entro hasta que me voy. Y bueno, a veces te vas. Es lógico, ¿entendés? Pero realmente lo veo lógico. Porque no lo disfruto. Me ha costado personalmente, he vivido situaciones incómodas, incluso en el aspecto, no sé, económico, familiar, lo que sea. Yo creo que cuando vos te decidiste, o sea, para mí si vos de verdad priorizar independencia, si en tu intimidad ser independiente es un valor, bueno, sabés que no estás negociando. No puedes negociar el último día, negociar. O huevo, un chiste. Y un día se echa los huevos, me dicen, che, bueno. O sea, uno sabe la línea editorial del medio donde está. Si decidís desoírla por completo, apostás a otra cosa. A mí me ha pasado, me ha ido bien así también, por ejemplo. Yo durante mucho tiempo tenía una línea que no solo no era coincidente, sino que te diría que era bastante cruzada con el grupo donde laburaba en la edad. No compartía con los periodistas que en ese momento dominaban la opinión del grupo, el propio Laje, Feynman. Toda gente tenía su propia idea del mundo y que yo ni siquiera estoy evaluando ahora ni criticando. Pero era claro, vos veías el canal y a las 11 parecía otro canal, era, ¿entendés? Y bueno, así como en otras épocas, eso mismo me generó partidas, chao, gracias, buenas tardes, lunes me parece que no. Me ha pasado, o cambios de horarios, el cambio de horario es el castigo más frecuente, ¿no? Te vas a la medianoche, el carajo, pero mira que la una estaba bien, no, a la medianoche. O sea, te pasa eso, ¿entendés? Pero a mí me parece que con honestidad brutal y sin hacerse el más bueno de la cuenta, el laburo tuyo es decir lo que pensás y defenderlo ahí, ¿entendés? Porque, el hecho de Tres Poderes, el que tampoco quiso opinar el año pasado, es bastante más complejo, pero honestamente más complejo. ¿Qué decir más complejo? Que la vida es compleja. No es como la que la presenta una edición. Porque en ese sentido, pero no estoy diciendo porque es más compleja porque se dan otros temas, porque en ese tiempo, por ahí, mucho tiempo después, no fue la última. Programa ni mucho menos. Después se discutió la ley de medios, eso también genera contradicciones, debates, porque lo mismo que mostraron ese reportaje como algo picante, que yo entiendo que fue, creo que los 3, Maxi, Reinaldo y yo hicimos un buen reportaje, una semana antes lo habían mostrado como si le hubiéramos chupado las medias, editado, nos queríamos morir. Pero bueno, habían decidido que, quienes lo editaban habían decidido que por ahí, todo lo que estaba en ese canal le estaban chupando las medias de las manos.
nosotros sentimos que no habíamos hecho eso, en absoluto. Sentimos que habíamos hecho un reportaje profesional. Descubren que al final se levantó en el mismo reportaje, lo ves editado en otro sentido. Yo soy el que hizo reportaje, no el que opina. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, me planto ahí. Y lo mirás con zozobra todo. Lo mirás con zozobra. Lo mirás como esos carajos, ¿viste? Para mí, honestidad está en hacer el laburo, no en opinar sobre el laburo.